nuestra gratitud como Iglesia de Puebla por ese gesto tan espontáneo, tan generoso, de poder estar aquí en estos momentos que nos une como Iglesia particular, pero también como Iglesia continental y como Iglesia universal. Estamos respondiendo al llamado que el Papa Francisco nos ha hecho para que seamos una Iglesia sinodal. Tiene sus retos, nos invita a caminar juntos, a salir de nuestros espacios que de algún modo pues nos dan seguridad. Pero para entender a esta Iglesia sinodal, tenemos que irnos a poder mirar cómo esta Iglesia sinodal está cimentada, sostenida por la Santísima Trinidad. ¿Por qué hablamos de la sinodalidad? Para que el mundo crea. ¿Por qué estamos aquí? Para que el mundo crea. ¿Por qué tenemos que trabajar en equipo, laicos, consagrados, religiosos y de diferentes, incluso, maneras de pensar, de ver, para que el mundo crea? Y esta es la preocupación de Jesús, para que el mundo crea. La sinodalidad nos ayudará a atender las necesidades de los miembros de nuestra familia. El tiempo de atender la mano al más necesitado de nuestra familia, de reconstruir los lazos quebrantados, de reconciliarnos. El sínodo nos habla de una Iglesia de la proximidad. Nos habla a nosotros en este momento y nos invita a promover la proximidad de la familia, compartiendo como en la Iglesia primitiva la fracción del pan, la enseñanza de los apóstoles y la convivencia, teniendo todo en común, aniquilando aquello que nos hace sentirnos lejos. La proximidad tiene que ser al estilo de Dios, y Dios es cercanía, compasión y ternura. Caminar juntos en la misma dirección, teniendo presentes estos tres verbos: encontrar, escuchar y discernir. La misión tuya y mía es impregnar, es perfeccionar todo el orden temporal con el Espíritu Evangélico. Esa es nuestra misión, perfeccionar nuestros ambientes temporales, trabajo, sociedad, familia, comunicación, convivencia. Imprégnalos. Y los tenemos que impregnar con el Espíritu Evangélico. Para caminar juntos necesitamos una reforma de estructuras y un cambio de mentalidades. Necesitamos esta conversión pastoral, que los laicos necesitan involucrarse en la creación, en la planeación y en la ejecución de los planes pastorales. Hemos de estar involucrados, sentándonos juntos con nuestro pastor, a la escucha del Espíritu Santo, mirar los retos, afrontar con objetivos claros, planteándonos cuáles son las necesidades y priorizar las actividades. La sinodalidad, he descubierto más bien que es una actitud. Ustedes, queridos laicos, que son los verdaderos protagonistas de la evangelización, que son verdaderos discípulos misioneros, que son agentes de pastoral, junto con nosotros los ministros ordenados, que nos alegramos de constatar que hay muchos de ustedes, queridos laicos, cada vez mejor preparados, que van tomando más conciencia de su identidad y expresan su deseo de conocer a Dios, de conocer y servir a su Iglesia. Nos alegramos porque crece en ustedes el deseo de participar cada vez más en la acción evangelizadora y se incorporan cada vez más a las distintas pastorales, a los diversos grupos, tanto en coordinación como participando como miembros de estos grupos parroquiales junto con sus párrocos. Se elaboran nuevos proyectos de pastoral. Se estrecha la relación entre laicos y párrocos, surgen diversas propuestas de formación, se manifiesta más compromiso en el ejercicio del apostolado y se percibe mayor integración entre los grupos apostólicos. Y esa es la sinodalidad, caminar juntos, y es lo que quiere el Papa. Agradezco el empeño que estén poniendo todos ustedes desde sus respectivos campos para que sigamos caminando juntos en el seguimiento de Jesús y en el cumplimiento de la misión que nos ha encomendado en su Iglesia, en nuestras comunidades.